Estudiantes y trabajadores colombianos se tomaron las calles del país para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque. Las primeras manifestaciones de esta huelga nacional salieron de universidades públicas de Bogotá, Medellín y Cali y van sumando gente en sus recorridos hacia el centro de las ciudades por avenidas desiertas. Escenas como estas, con pancartas y cánticos, se repiten en distintas ciudades del país en una jornada que prácticamente paralizó el comercio y el tráfico en las avenidas. La jornada apenas empieza, pero no ha estado exenta de incidentes, como en Suba, barrio del noroeste de Bogotá, donde desde temprano se presentaron roces entre el escuadrón móvil antidisturbios de la policía y manifestantes que bloquearon la avenida Suba, la principal de este sector, y que da acceso a las estaciones del sistema de transporte público Transmilenio. Las protestas de este jueves son las más grandes contra el gobierno de Duque y ocurren en un momento de agitación social en América Latina, lo que acrecienta el temor de muchos ciudadanos a un brote de violencia. Para evitar desmanes, el gobierno puso en marcha medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras, despliegue de policías, vigilancia aérea y refuerzo de militares si es necesario en algunas ciudades. Tanto sindicatos como líderes sociales y políticos que apoyan la protesta hicieron un llamamiento a los manifestantes para que se abstengan de recurrir a la violencia y de enfrentarse con la policía.